Muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Linares. Titulares y empezamos. Facua Consumidores en Acción recomienda no dejarse cegar en rebajas por los enormes descuentos que supuestamente se aplican en muchos productos y valorar fundamentalmente el precio final. Cientos de estudiantes realizan desde hoy martes la PEBAU en la provincia de Jaén en la convocatoria extraordinaria de julio. El FIMAE Jazz Club ha permitido que el género musical regrese a Linares tras 6 años de paréntesis. Juan Antonio Milla es el nuevo entrenador del Linares Deportivo. Facua alerta a los consumidores sobre los abusos y ofertas fraudulentas que pueden encontrarse en las rebajas y da consejos para no malgastar el dinero en productos que no se necesiten. Facua advierte a los consumidores sobre los abusos y ofertas fraudulentas que lanzan determinados comercios durante los periodos de rebajas y recuerda que es importante valorar cuáles son las necesidades reales y no realizar compras impulsivas. Además, recomienda no dejarse cegar por los enormes descuentos que supuestamente se aplican en muchos productos y valorar fundamentalmente el precio final. Cada año nosotros afrontamos este periodo de rebajas como siempre decimos, es decir, este periodo de rebajas lo que tenemos que es verlo como una oportunidad, como una posibilidad de adquirir los productos que realmente necesitamos a un precio mucho menor. Es decir, tenemos que velar porque la necesidad real de lo que necesitamos lo podemos adquirir a un precio mucho más rebajado, un precio que podemos adquirirlo con unos precios que al final no determine nuestra economía. Creo que es necesario que tengamos que hacer frente a la presión consumista que hay en esta época de año y valorar realmente lo que necesitamos comprar. No nos dejemos llevar por la sensación de ahorro que da de los grandes descuentos que vemos, los porcentajes tan grandes de descuentos que nosotros vemos habitualmente con las ofertas y que no realicemos las compras impulsivas, compras irracionales que puedan afectar directamente a nuestra economía. Es decir, creo que es necesario que nosotros podamos valorar realmente la necesidad que nosotros tenemos de adquirir esos productos y aprovechar estos periodos de tiempo de rebajas para adquirirlos. Desde Facua recuerdan que existen establecimientos que vulneran la legislación en materia de comercio, competencia y defensa de los consumidores falseando los descuentos al presentar como rebajados productos que no habían estado antes a la venta, manipulando el etiquetado para hacer creer que su precio original era superior al real o aplicando subidas en los días previos a las rebajas. Con el tema de las reclamaciones, sí es cierto que aquí en Facua es muy recurrente el tema en este periodo de rebajas de los falsos descuentos, donde ven que realmente hay unos porcentajes de descuento que no se aplican correctamente, o durante el periodo anterior a la rebaja había un aumento de los precios y aplicando los descuentos se quedan con el precio habitual que tenía durante el resto del año. Entonces, por lo tanto, nosotros desde Facua siempre hemos instado a la Administración a que haya unos controles exhaustivos de esos precios, de un control que realmente determine una política de sanciones a los establecimientos que incumplan la normativa con respecto a esto. Recordad que los productos que estén rebajados tenían que estar antes en este establecimiento y por lo tanto nosotros como consumidores podemos hacer una valoración de cuál es el precio que tenía durante el resto de año y cuál es el precio que tiene ahora rebajado. Es decir, podemos hacer un seguimiento de este control de precios, por lo tanto, si nosotros como consumidores lo podemos hacer, yo creo que las administraciones también pueden hacerlo y además es su obligación realizar este tipo de control para aplicar las sanciones que corresponden. Y no sanciones que realmente sean ridículas, como estamos viendo, sino sanciones que equivalgan a lo que es el valor real del beneficio que ha obtenido el establecimiento. Ya no estamos hablando de establecimientos pequeños, establecimientos locales, sino establecimientos grandes como que pueden hacer sus ventas en todo el territorio nacional y a partir de utilizando internet, que vemos cómo realmente sí existe ese tipo de situaciones que perjudican a los consumidores. Por otro lado, la asociación recuerda que siempre hay que guardar el ticket de compra y que si los productos adquiridos durante las rebajas tienen algún defecto de fabricación, sea cual sea su porcentaje de descuento, no dejan de tener 3 años de garantía que tiene que asumir el establecimiento.
Asimismo, si se adquieren a través de Internet, los consumidores tienen 14 días para devolverlos en caso de que se arrepientan. Nosotros tenemos que saber es que los periodos de rebajas no hay una rebaja en nuestros derechos, es decir, todos los derechos que nosotros mantenemos durante el resto de año los vamos a seguir manteniendo con en este periodo de rebaja. Es decir, si hay una política de devoluciones concreta dentro del establecimiento y hay una política de admisión de precios de sistema de pago concreto en un establecimiento, durante el periodo de rebaja lo va a tener que seguir manteniendo porque así lo marca la normativa. Por lo tanto, si nosotros tenemos que reclamar, si tenemos que realizar cualquier tipo de acción en defensa de nuestros derechos, es importante que nosotros conservemos ese ticket de compra para poder acreditar que realmente hemos comprado ese producto en ese momento determinado y en ese establecimiento concreto. Por lo tanto, siempre es recomendable que nosotros solicitamos este ticket de compra, aunque el establecimiento esté obligado a facilitárnoslo, pero que sí tengamos la precaución de solicitárselo al establecimiento para poder hacer valer cualquier tipo de acción que tengamos que realizar con respecto a nuestros derechos. Es decir, si tenemos que devolver el producto, si tenemos que hacer frente a la garantía, que por cierto, la garantía, aunque estemos comprando el producto en periodo de rebaja, sigue siendo la misma que durante el resto de año. Es decir, son los 3 años que marca la normativa de consumidores y usuarios y, por lo tanto, con este ticket lo que vamos a hacer es acreditar que nosotros hemos comprado este producto en este establecimiento y si tenemos que reclamar por cualquier circunstancia que podamos acreditar que realmente tenemos ese producto y que lo hemos comprado allí. Es decir, es importante que nosotros conozcamos estos derechos y que conozcamos que tenemos que tener para poder solicitar este tipo de hoja de reclamación o reclamación en sí contra el establecimiento porque entendemos que hay algún tipo de prejuicio que nos ha ocasionado como consumidores. Facua también alerta de otras denuncias formuladas por los consumidores. También vemos como muchos consumidores nos vienen con reclamaciones con respecto a los tickets que le han dado unos vales porque ya han devuelto algún tipo de producto anterior a la rebaja y luego cuando han ido a utilizarlo en el periodo de rebaja no le han dejado utilizar este tipo de vales. En esta circunstancia totalmente legal, es decir, estamos hablando de que un vale tiene la misma validez que dinero en efectivo y por lo tanto se tiene que aceptar por parte de los establecimientos, aunque sea periodo de rebaja. También hemos visto como algunos establecimientos lo que dicen es que al ser un producto rebajado no tiene las mismas garantías que en el resto del año, cuestión que realmente no se aparta totalmente de lo que es la normativa y como decimos, tenemos los mismos derechos en rebajas, por lo tanto, este periodo de rebaja es un periodo donde los precios están rebajados, pero no hay una rebaja en nuestros derechos. Asimismo, la asociación advierte de que en el segundo mes de las rebajas, numerosos establecimientos siguen anunciándolas, pese a que ya tienen muy pocos productos rebajados. La normativa establece que para poder anunciarlas, al menos la mitad de los productos a la venta deben estar rebajados. 770 estudiantes realizan desde hoy martes la PEBAU en la provincia de Jaén en la convocatoria extraordinaria de julio. De los 770 estudiantes que han formalizado la matrícula en la PEBAU, un total de 436 realizan desde hoy martes la fase de acceso, distribuidos en las 3 sedes habilitadas en esta convocatoria para el desarrollo de las pruebas, Jaén, Úbeda y Linares. Por otro lado, los 334 alumnos restantes se presentarán solo a la fase de admisión, que tendrá lugar los días 3 y 4 de julio. Son estudiantes que ya tienen superada la fase de acceso y desean subir nota, o bien estudiantes de ciclos formativos de grado superior que no tienen que presentarse a la fase de acceso. El número de estudiantes presentado es similar al del año pasado, 8 menos, aunque se ha incrementado en 31 el número de estudiantes presentados solo a admisión. La matriculación ha estado abierta desde el 10 al 25 de junio, realizándose todos los procesos de forma telemática, mientras que el plazo para el pago de la matrícula ha estado abierto desde el día 26 hasta el 28 de junio. Asimismo, todos los centros de educación secundaria y ciclos formativos de grado superior conocen la asignación de sus centros en las localidades donde se distribuyen las sedes establecidas.
El tribunal único que se encarga del desarrollo y evaluación de las pruebas está formado por 112 personas, entre profesorado universitario y de bachillerato, que se encarga de las labores de vigilancia y corrección de exámenes, vocales de centro, miembros de la Comisión Coordinadora Universitaria y personal de Administración y Servicios de la UJA. La fase de acceso, que se realiza los días 2 y 3 de julio, consta de 4 exámenes, 3 de los cuales se han realizado hoy martes. La nota media de las 4 asignaturas pondera con el 40% de la calificación final de acceso. Por otra parte, para la fase de admisión, cada estudiante puede elegir un máximo de 4 asignaturas y, además, se puede utilizar la nota de la asignatura de modalidad de la fase de acceso. Esta fase es obligatoria para el alumnado procedente de bachillerato, mientras que la fase de admisión puede presentarse alumnado procedente de ciclos formativos o personas que deseen mejorar su nota respecto a la obtenida en cursos anteriores. El tercer día por la tarde se realizarán los exámenes de incompatibilidades. Aunque el primer examen ha comenzado hoy martes, 2 de julio a las 8:30 de la mañana, todos los estudiantes estaban sentados en sus puestos media hora antes, a las 8 de la mañana. Las calificaciones de la convocatoria extraordinaria de la PEBAU se harán públicas el 11 de julio, de 8 a 10 horas, en todas las universidades públicas andaluzas. Por lo que respecta a la preinscripción para cursar un grado el próximo curso, en el caso de la convocatoria extraordinaria, el plazo estará abierto del 12 al 16 de julio y la primera adjudicación se publicará el día 26 de julio. El CIMAE Jazz Club, enmarcado dentro de la programación del Festival de Música y Artes Escénicas Ciudad de Linares, promovido por el Área de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, ha permitido que la ciudad se vista de jazz y el género musical regrese tras 6 años de paréntesis. A pesar de las complicadas previsiones meteorológicas que obligaron a algunos cambios en la organización, más de 1.000 personas pasaron por el entorno de la Estación de Madrid durante el fin de semana para disfrutar de la experiencia que ha fusionado la música de intérpretes reconocidos a nivel internacional junto a talentos locales en un ambiente inmejorable. La zona gastronómica tampoco decepcionó, creando una atmósfera perfecta para disfrutar del evento. En la noche del viernes, a la impecable técnica del piano de Pablo Prieto, le seguiría la potente y dulce voz de Teresa Mod, para terminar con la garra y derroche de energía de Tía Carroll, cautivando a un público entregado. La velada del sábado comenzaría con Andrea Motis, acompañada del guitarrista Josep Traver y del contrabajista Giuseppe Campisi. Tras ellos llegaría la enérgica y vibrante propuesta de Damon Robinson, acompañado por Maurice Sachs al Hammond y la gran Atarce Big Bang. El que fuera finalista de La Voz impresionó con su voz y simpatía, poniendo un broche de oro de lujo a esta edición del CIMAE Jazz Club. Estas dos noches de excelencia musical suponen un nuevo hito en este renacer del CIMAE, que pone fuerza para los eventos que tendrán lugar después del verano, mientras se planifica ya la edición 2025. Juan Antonio Milla, exfutbolista y entrenador español de fútbol, llega como míster al Linares Deportivo después de dirigir al Club Recreativo Granada de la Primera Federación. Para Luis Vera, presidente del Linares, este fichaje de la dirección deportiva es esperanzador e ilusionante para el club. La piedra angular, digamos, de la campaña debe ser el entrenador. Como no puede ser menos, pues se ha optado a través de la dirección deportiva de Cristian y por un perfil que conoce la categoría, que ha estado tiempo en ella, que conoce la zona, que conoce los jugadores de la zona y que por sus partidos y su trayectoria, pues se ve un juego competitivo, un juego de vaciarse en el campo
pese a que luego el resultado acompañe o no acompañe, ese fútbol creo que es el que Linarejo necesita y el que la afición quiere para ilusionarnos de nuevo y empezar una campaña a tope. Así que, Juan Antonio, bienvenido y esperemos que nos ilusionen mucho y ver los domingos de Linarejo con alegría y un fútbol competitivo. El director deportivo, Cristian Sanz, asegura que Milla es conocedor del equipo de Linares y de la categoría. Un entrenador, ha dicho, al que le gustan los equipos dinámicos y valientes. Desde que tuvimos la primera conversación, desde que nos sentamos con él, la verdad que estuvo súper predispuesto, con unas ganas y una ilusión tremendas por sentarse en el banquillo de Linarejos. Y eso sumado a la gran formación que tiene y a la calidad humana que ya conoceréis que también tiene, pues creo que fue lo determinante para que hoy esté aquí sentado. Por su parte, el míster ha agradecido la confianza depositada en él, así como la oportunidad que le brindan en un club, ha dicho, con una historia envidiable por muchos equipos. En cuanto a la línea de trabajo a seguir, Milla ha insistido en que lo primero es ver la plantilla que se puede conformar para configurar un equipo dinámico. Al final lo primero que tenemos que ver es la plantilla que vamos a tener. A mí me gusta, bueno, ya lo ha dicho Cristian, me gusta, bueno, que mi equipo sean dinámicos, sean atrevidos, sean valientes, sea aprieten alto, que hagan buen fútbol, pero a partir de ahí nos tendremos que adaptar a lo que tengamos y no estrellarnos con una idea. Buscar ese equilibrio entre lo que a nosotros nos gusta y lo que podemos tener y a partir de ahí sacar el mejor resultado. Lo que está claro es que la competición es exigente, ya lo vemos cada año, 3-4 equipos de la categoría consiguen ascenso, o sea, y este año pues estará igual de dura. Jugar en casa o jugar fuera, pues al final lo que tenemos que buscar es ser un equipo lo más competitivo posible, capaz de adaptarnos a diferentes contextos. La categoría tiene campos de dimensiones grandes, campos de dimensiones pequeñas, donde el fútbol cambia de unos domingos a otros, y ser capaces de nuestros jugadores hacer ver esas cosas y que se adapten lo más rápido posible a los contextos que nos vayamos encontrando, creo que va a ser una de las claves durante la temporada. Con respecto al diseño de la temporada, el míster ha insistido en que, a partir de la fecha de inicio, el próximo 1 de septiembre, el esfuerzo será de todos para conseguir los retos perseguidos por el club. Ya hemos iniciado cuando vamos a empezar, será el 22 de julio. A partir de ahí, la idea es que haya 6-7 partidos de pretemporada, hay varios cerrados, el club irá informando pues, cuando sea oficial y bueno, la idea es tener 6 semanas de pretemporada, que bueno, por norma general más o menos lo que viene siendo habitual. Y como ya digo, lo que sí es seguro que bueno, que empezaremos el 22 de julio. Los primeros que vamos a ser exigentes con nosotros vamos a ser nosotros mismos. Nosotros desde el día a día somos exigentes los unos con los otros, somos exigentes con los jugadores y es lo que nos va a hacer crecer y lo que nos va a hacer ser mejores. A partir de ahí, obviamente, yo vengo de, por ejemplo, de entrenar un filial. Se dice que no es lo mismo que entrenar a un equipo, bueno, una primera plantilla. Al final lo que entrenamos son jugadores. Lo que hay que tener claro es cómo se gestiona a esos jugadores, tener la capacidad de gestionar a esos jugadores y dar la tecla de qué es lo que necesita cada uno en cada momento. Estos días se trabaja ya en la confección de una plantilla competitiva con jugadores jóvenes y también veteranos. Que es la mejor idea, al final intentar pues ese equilibrio entre gente joven y gente veterana que bueno, que te haga suplir unas cosas y ganar por otro lado con otras, y es la idea que tenemos. A partir de ahora la dirección deportiva pues está trabajando en confeccionar la plantilla más competitiva posible, pero bueno, sí que hay una idea clara, pues intentar buscar ese equilibrio entre gente veterana y gente joven. Que quizá los jóvenes no tengan un recorrido excesivo, pero sí que tengan buena formación en buenas canteras, diferentes canteras que nos puedan aportar. Y en cuanto al tema de los veteranos experimentados, pues los que ya conocéis que están en la plantilla y alguno más que conozca bien la categoría. Sobre todo eso, nos centraremos en jugadores que conozcan bien la categoría. Las renovaciones son más complicadas, según ha apuntado el director deportivo, sobre todo por la diferencia económica que implica. Bueno, hay diferencia y, bueno, por ejemplo, la renovación que hemos hecho ahora de Ernestas, el portero, también decir que él se ha bajado el sueldo con respecto a la temporada pasada, entonces, bueno, pues creo que también eso encaja dentro de lo que vamos a hacer este año, que queremos ser un grupo, queremos ser una unión, un equipo, una familia. Y bueno, pues la primera puesta en escena es esa, que un jugador que el año pasado tampoco tuvo muchos minutos sea capaz de rebajarse el sueldo para este año ayudarnos,
pues creo que ya deja mucho que decir, ¿no? Y seguramente no haya más renovaciones, o sea, esta sea la única que haya. Con respecto a los últimos fichajes, el Linares ha anunciado la llegada de Raúl Rojas, un jugador de 22 años que ha jugado en el Sevilla, el Palo y el Real Avilés Industrial. Tiene 129 partidos en su haber y 14 goles. Su ficha técnica lo describe como un extremo veloz que puede actuar en ambas bandas, con capacidad de sacar muy buenos centros. También se amplía el cuerpo técnico con Francisco López como segundo entrenador y Juan Carlos Jiménez como preparador físico. Esta mañana se ha procedido a la firma de la adscripción de funciones del puesto de sargento de bomberos por parte de un miembro del cuerpo. En este acto han estado presentes los concejales de Función Pública Enrique Mendoza y de Bomberos Miguel Ángel Rentero. La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha asistido al acto de toma de posesión del coronel Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo como subdelegado de Defensa en Jaén. Del Olmo ha dado la enhorabuena al militar linarense por esta nueva responsabilidad. El próximo viernes 5 de julio se presenta en Linares un nuevo proyecto empresarial que promete traer más de 300 puestos de trabajo a la ciudad. Se trata de la multinacional Desay SV, una compañía china dedicada a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de productos electrónicos para automóviles a escala internacional. El lugar elegido para esta presentación oficial de la firma, líder mundial en tecnología de movilidad, ha sido el andén de la estación de Madrid, donde se informará sobre las líneas de negocio que se llevarán a cabo en Linares. Para mañana miércoles, la provincia de Jaén presenta cielos despejados, temperaturas en ligero ascenso y vientos flojos variables. En Linares las temperaturas van a oscilar entre los 20 grados de mínima y los 37 de máxima. Es todo por hoy. Volvemos mañana con más noticias aquí en PTV Linares. Gracias por estar ahí. Adiós.